Ante la burocracia de algunas autoridades que impide la formalización del comercio, los trámites para emprender un proyecto en Michoacán deben de ser un proceso y no un factor que determine el futuro de los negocios, apuntó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. En un estado como el nuestro, tan ávido y necesitado de empleo, es fundamental que como autoridades reconozcamos nuestra responsabilidad y hagamos lo necesario para que la ciudadanía se sienta respaldada por nosotros, máxime si nuestra única función es decir sí o no en el caso de quienes están a la espera de una respuesta para echar a andar un proyecto de un negocio, de trabajo o de un negocio. En Morelia nos sumamos a esta iniciativa de mejora regulatoria. El alcalde señaló que los trámites sencillos y rápidos darán confianza a los emprendedores para que se integren al sector formal y se pueda ver fortalecidas las finanzas del municipio, asimismo del estado. Michoacán ocupa el quinto lugar nacional en mayor tasa de ocupación en el sector informal, solo por debajo de Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca e Hidalgo. Por tal motivo, el Estado se debe de ocupar de facilitar y agilizar la tramitología, indicó Antonio Soto, secretario de Economía. Trámites sencillos reducen el costo de hacer negocios e incrementan los incentivos para operar en el sector formal, lo que fortalece la capacidad de la economía para crear nuevos empleos. El día de hoy arrancaríamos con la firma de convenios de colaboración y definición de una agenda de mejora regulatoria con los municipios claves estratégicos más importantes del estado de Michoacán. Autoridades de los tres niveles de gobierno firmaron el convenio de programa para la implementación de la mejora regulatoria en Michoacán y sus municipios, que pretende impulsar la productividad en 15 ciudades de la entidad para que en una segunda etapa abarcar más entidades del estado. Con información de César Hernández, informa Quasar TV.